Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Miguel Ángel Collazos y hoy tenemos el placer de presentar a Oscar de Mr. Apron. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Excelente, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, para los que no saben, Oscar es representante de Mr. Apron, una empresa colombiana hecha por un peruano ahí en Colombia que se dedica más que todo al mundo de los cueros. Y hoy está entrando al Perú con una propuesta súper interesante para todos los parrilleros, para todos los amantes, aficionados a la brasa, con unos delantales espectaculares que ya nos va a contar en breve de qué trata. Excelente, excelente, Miguel Ángel. Pues una vez más, gracias por la ¿De tiempo invitación. en Perú? Realmente con un espacio por ahí de 2 años prácticamente. 2 años. Así es. ¿Y qué novedades tenemos ahora aquí en Perú? Pues Cuéntanos un poquito, ajá. ¿qué es Mr. Apron para empezar? Excelente. Bueno, a ver, les cuento el inicio del proyecto. Mr. Apron realmente nace frente a una necesidad en el mercado de poder darle una protección al parrillero y que realmente pueda tener como un valor agregado, un estilo, un look diferente, que no estemos siempre con el delantal de un solo color, muy acartonado, que era lo que teníamos de propuesta en el mercado en todos los países. Es así como nace Mr. Apron como concepto de producto. ¿Cuánto tiempo ya están en el mercado, Óscar? Realmente tenemos en el mercado, nos vamos para 4 años. En el desarrollo constante, cada 6 meses hacemos un lanzamiento, ya sea en nuestras líneas, porque en Mr. Apron tenemos 5 líneas de delantales, cada una difiere por diferentes características técnicas, ya más adelante lo vamos a poder revisar, pero puntualmente tenemos 2 colecciones al año. Entonces, es así como los parrilleros que pueden contar con un producto en su momento pueden ampliar digamos, el portafolio de su mismo stock de delantales para no estar todo el año con el mismo producto. Correcto, correcto. Bueno, quiero contarles que a Oscar yo lo conocí el año pasado, en el 2023, en el mes de agosto, septiembre, agosto, que fue el torneo iberoamericano de parrilleros y asadores en Cali. Nos conocimos ahí por primera vez. Me llamó mucho la atención que un paisano nuestro, un peruano, esté haciendo patria en otro país, ¿no? Y sobre todo que la está haciendo linda, que realmente está haciendo una propuesta súper interesante. Hicimos una primera conexión ahí en Colombia, en Cali, Correcto, así es. ¿no? Luego tuvimos otra segunda oportunidad en Colombia también, cuando, bueno, Óscar se ofreció a recogernos allá en Bogotá, cuando nosotros ya nos veníamos para Perú. Nos hizo conocer Bogotá, nos hizo conocer un poquito también de su negocio. Y bueno, con la bendición de Dios, Óscar está acá ahora en Perú haciendo negocios también. Y una de las propuestas que van a encontrar ahora ustedes es que los delantales también los van a poder encontrar en nuestra tienda, ¿no? Que por cierto ya se está vendiendo, incluso no se ha hecho el lanzamiento oficial como tal, pero ya se está vendiendo, ¿ah? Así es, así es. Óscar, ¿qué te parece este crecimiento que está habiendo de parrilleros ahora en el Perú, por ejemplo? Me parece genial la pregunta, Miguel Ángel. Mira, dentro del desarrollo de nuestra marca, tenemos pues la oportunidad de conocer y visitar diferentes mercados, ¿no? Diferentes ciudades, diferentes países. Y lo que yo te puedo mencionar, digamos, en resumen, es que en estos últimos años, e incluso el COVID, pese a que fue una tragedia pues global y mucha gente pues ha sufrido con esto, también se han abierto muchas oportunidades. La industria de las parrillas, hemos sido uno de los beneficiados, por ejemplo, con Correcto. esta circunstancia, porque al final la gente estaba en casa, querían disfrutar con la familia, los amigos, lo poco que se podía. Y la parrilla fue un refugio espectacular, es No, y una terapia increíble, ¿no? de hecho muchos descubrieron que les gustaba la parrilla en Es, pandemia, ¿no? exacto, ¿no? Y si hablamos propiamente de Perú, la experiencia por el cual se conoce a nuestro país en el mundo, o la imagen que se conoce a Perú en el mundo, es una imagen de gastronomía. Pero incluso nosotros en Perú teníamos todavía por descubrir al fuego y a las brasas, ¿no? Correcto, correcto. Entonces yo creo que con el tema del crecimiento que se está teniendo y sobre todo profesionalizando, porque al final habemos muchos que nos gustaba pues hacer alguna carnita o carnecita, digamos, a la sartén y eso que era algo muy doméstico y que tiene mucho valor también, vamos entendiendo que tenemos que tener conocimiento sobre técnicas,
y todo esto hace que la industria como tal crezca. Y está creciendo exponencialmente aquí en el Perú, está creciendo. Totalmente, totalmente. Yo, como te decía, hace 2 años estuve por aquí y veo que ahora hay mucha más gente siguiendo las parrillas. Veo que también hay mucho más adeptos por conocer qué más se puede aprender, Correcto. ¿no? Para eso, pues aprovecho para felicitarte por el trabajo que vienes haciendo con Otolongo Grill. Es todo un trabajo muy dedicado, como te lo dije en Colombia cuando nos conocimos. Hay que seguir haciendo esfuerzo porque la gente sepa y conozca que en la industria de las parrillas aún hay mucho por aprender, ¿no? Correcto. No solamente es seleccionar un tipo de carne que ya eso tiene su propia técnica, Es todo un universo, en realidad, que a las finales creo literalmente. que uno no deja de aprender constantemente. Uno mismo, que está en la práctica, siempre Ajá. ves algo nuevo y Sí. siempre hay algo por descubrir en el Sí, mundo de las exacto. brasas, ¿no? Exacto, el poder seleccionar un buen corte, identificar pues qué es un tomahawk, qué es un ribeye, ¿no? Bueno, pues digamos que hay muchos cortes especiales que hacen una experiencia diferente tanto en preparación como en la persona que va a disfrutar de ese plato y también poder seleccionar los insumos. Hay todo un tipo de técnica para ver qué plato vamos a preparar, entonces qué carne seleccionar, qué insumos vamos a usar para esa preparación. Y nosotros como Mystery Apron identificamos que había un espacio todavía inexplorado, porque al final te cuento que los delantales existen desde la época de los romanos, ¿no? Claro. Y uno diría, pues realmente qué tanto más había que hacer. Mystery Apron lanza una propuesta en el mercado. Y con mucha alegría lo puedo decir que a hoy estamos presentes en varios países. La fábrica pues la tenemos en Colombia y desde Bogotá atendemos a muchos mercados. La intención en esta visita a Perú, como ya lo habíamos comentado anteriormente, era decirle a los clientes, a los parrilleros, a esta gente vinculada al sector de las brasas que estamos aquí para atenderlos, para que puedan conocer nuestra propuesta de valor con nuestros productos, para que se puedan proteger con estilo con Mr. Apron. Correcto, correcto. Y ahora lo pueden encontrar en la tienda de Otorongos Grill, también a través de tus redes sociales. Como dice Miguel, una súper sorpresa, no ha habido un lanzamiento aún y ya se Todavía, empezó a todavía. vender. Sí. Bueno, es interesante porque en realidad Mr. Apron, si uno averigua e investiga un poquito más, Mr. Apron es una marca de delantales, es cierto, pero que está presente en varios países y que está prácticamente aliada con los grandes parrilleros de muchos países, Es ¿correcto? correcto, Están Miguel en Ángel. Ecuador, están Ajá. en Colombia con un montón de parrilleros que tuvimos la suerte también de conocer gracias a ti. Ajá. ¿En qué otros países están? Correcto. Nosotros arrancamos puntualmente la operación en Colombia. A hoy en Colombia estamos presentes en las principales tiendas de parrillas, también tiendas de cocina, e incluso nos encuentran en algunas tiendas de experiencias. Para compartir y comprar, por ejemplo, vinos, ¿no? Correcto, correcto. Uno diría, pero ¿qué relación hay entre No, un hay delantal? mucho ahí. Exacto, y el vino, tenemos un distribuidor allá en Colombia, en Bogotá, que, digamos, vende dentro de su portafolio los vinos, porque al final, o los delantales, porque la gente va a comprar el vinito, va para compartir una parrilla, un Sí, asado, como claro. dicen en Colombia. Y evidentemente el parrillero, que es el protagonista en muchos casos, porque el parrillero es el anfitrión de la reunión, es el que hace la convocatoria, es el que va y compra los insumos, es el que Totalmente, se ¿verdad? queda haciendo el asado y la parrilla, y es el que al último come, Sí, ¿cierto? totalmente, Entonces totalmente. dijimos, listo, vamos a darle a ese parrillero pues una presentación muy diferente. Y ya en Colombia estamos, con la bendición y el trabajo de todo el equipo, estamos, digamos, presentes en todas las principales tiendas. Atendemos en el mercado internacional a Ecuador, también tenemos nuestro embajador de marca y es un club del cual tú ya eres, digamos, integrante, mi estimado Miguel Ángel, como embajador de marca Mr. Apron. Tenemos presencia en Ecuador, tenemos presencia aquí en Perú, que estamos arrancando y ya veníamos atendiendo clientes finales, pero había una necesidad de tener un punto de venta donde encontrarnos. Ya tenemos presencia aquí en Perú también.
Atendemos clientes en Estados Unidos, en la zona de la Florida y Los Ángeles principalmente, y desarrollamos bastante el trabajo para el sector de Panamá. Estamos entrando a Venezuela. Es más, este año realmente vamos a poder abrir mercado en un país de Centroamérica también, que nos ha dado una aceptación súper especial. Entonces, vamos haciendo el crecimiento de la marca realmente de la mano de embajadores como tal, que como tú bien lo has dicho, son los que brindan el conocimiento a la industria, donde la gente adquiere más, digamos, opciones de saber qué hacer en la parrilla. Ahora, el tema de la parrilla, si bien es una excusa perfecta para nosotros reunir a la familia y a los amigos. Correcto, correcto. Así es, así que ahí estamos en todos estos mercados también. Perfecto. Y de hecho, a ver, yo quería preguntarte, ya lo hemos conversado, pero igual que la gente sepa, en todo este universo grandísimo de los cueros, ¿no? Uno se marea a veces, ¿no? Uno se marea con las calidades, con las diferencias entre ellos. De hecho, Mr. Apron tiene cinco líneas, de hecho, las cinco líneas son diferentes, ¿no? Hablamos un poquito de la calidad del cuero colombiano. Correcto, excelente. A ver, cuando nosotros hablamos de cuero, es importante mencionar esto porque mucha gente tiene de repente poco conocimiento de este material o esta materia prima. El cuero es uno de los primeros productos que demuestran o que apoyan el tema del reciclaje en el mundo. O sea, el cuero es un subproducto de la carne, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, al final, con esta materia prima, uno puede trabajar y desarrollarla y hacer productos utilitarios. Uno de estos productos utilitarios son los delantales que nosotros desarrollamos. Sin embargo, a nivel de cuero como tal, nosotros trabajamos con cuero vacuno colombiano dentro de la oferta global. Cuando hablamos de oferta global, hablamos de la oferta de cueros en el mundo. Colombia está dentro de los top 5, ¿no? Dentro de los 5 países proveedores de cuero de excelente calidad. Es así que a hoy, nosotros vamos entrando a diferentes países y mercados. Si bien con un producto que le prestamos mucha atención a los detalles, a los acabados, el cuero como tal, siendo colombiano, ya de por sí tiene un renombre, como nosotros en Perú con el algodón. Con el algodón. Nosotros somos un país proveedor de algodón para el mundo. En este caso, Colombia es un país proveedor con cuero para el mundo, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, entonces, al ser el quinto, digamos, país o posicionado, uno de los primeros países exportadores de cuero, hay todo un universo, ¿no? Totalmente, exacto. Hay todo un desarrollo porque al final los cueros se clasifican no solamente porque tenga mayor o menor espesor, que tenga más calibre o menos calibre, sino el cuero también se puede clasificar por los acabados, que tenga, digamos, un acabado brillante, un acabado mate, que tenga una textura áspera o corrugada, que tenga una textura lisa, que sea más acartonado o menos acartonado, porque al final no existe cuero malo, como lo hemos hablado en algún momento, sino hay un cuero específico para cada producto. O sea, Correcto. no podemos usar el mismo cuero para calzado que para un delantal o para una chaqueta o casaca o para una gorra. No, no. El tipo de cuero que uno va a usar y el tratamiento del cuero al que uno le va a dar, al que va a ser sometido, tiene mucha relación con la experiencia de uso. Correcto. Entonces, nosotros en Mr. Apron, digamos, estamos muy comprometidos con que la experiencia de uso a nivel del parrillero sea sensacional, ¿no? Que la gente se ponga un Mr. Apron y sienta realmente que el producto le está dando la protección que necesita, pero sin sacrificar el confort. Porque si hablamos de protección, el elemento por naturaleza que protege del fuego y de las brasas es el cuero. Es el Ahí único, es el ¿no? único, realmente. Entonces es un aislante natural prácticamente. Correcto. Así es. Y bueno, como dice Oscar, efectivamente los mandiles, los delantales de Mr. Apron son súper, súper confortables. Como cuando uno se pone una chaqueta de cuero, ¿no? Y te sientes cómodo porque, o sea, se adhiere a tu cuerpo, es bonita, elegante. Lo mismo sucede con los mandiles, lo mismo. Yo tuve la oportunidad en diciembre de ponernos un mandil en uno de los talleres, ¿no?
y realmente súper, súper confortable. Uno se puede agachar sin problema. De hecho, el parrillero siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Se agacha, se para, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas que tiene estos mandiles. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de las? Correcto. Algo importante también es el tema del mantenimiento o el cuidado de un mandil, ¿no? Por ejemplo, uno cuando usa un delantal o un mandil de cuero, como bien tú lo dices, tiene que tener en cuenta el tema del confort porque el parrillero está en acción. O sea, el Correcto. parrillero es el que está más activo muchas veces en las reuniones. Entonces, y también está expuesto a diferentes tipos de, digamos, no solamente el fuego y la temperatura que llega, ¿no? O sea, uno sabe que al hacer una parrilla, al hacer un asado, las temperaturas pues sobrepasan la capacidad de soporte natural uno frente al calor. Correcto. Y también eso tiene algunas consecuencias, digamos, en tu salud. Entonces, el considerar tener un buen delantal de cuero que te ofrezca seguridad, confort y ojalá y estilo, como lo ofrece Mr. Apron, Correcto. es súper importante. Tener el hecho que el objetivo principal es tu protección. Ahora, ¿cómo lo debo de cuidar? ¿Cómo lo debo mantener? Mucha gente me dice, Oscar, pero que si de repente le echo agua y el delantal pues le puede pasar algo. Pues realmente los productos de cuero normalmente tienen una limpieza que se hace a través de un trapo húmedo, no necesariamente mojado. Quiere decir que no lo vas a meter a la lavadora, no lo vas a pues lavar como si fuera un trapo cualquiera. Se limpia con un trapo húmedo, con shampoo o con jabón de manos, algo suave, se retira la espuma y se seca a la sombra. ¿Por qué el cuero no se seca al sol? Porque se va a poner duro, se va a poner rígido. Correcto. Entonces, y posteriormente, con un lapso promedio de 6 meses al año, se le puede hacer una humectación al cuero. Y esto uno diría, pero Oscar, ¿y cómo hacemos la humectación? ¿Qué crema le he hecho? ¿Qué tipo de producto? Realmente el cuero puedes tú humectarlo incluso hasta con una crema de manos, algo que no tenga olor, neutral. Con eso lo puedes humectar cada 6 meses o una vez al año, dependiendo cómo tú evidencies que tu delantal se empieza pues a ver un poco, digamos, Rígido. exacto, sí, no, más que rígido, empieza como a perder esa brillantez, que no necesariamente los cueros tienen que ser brillantes. ¿No? O no es porque un cuero es brillante, es mejor que otro. No, es básicamente el cómo te lo entregaron, cómo lo recibiste, es como idealmente lo puedas hacer mantener en el tiempo. Pero el cuero como tal, Miguel Ángel, obtiene una personalidad, lo que le da pues algo exclusivo y es el envejecimiento que logra un cuero. Correcto, correcto. Tenemos algunos clientes que son amantes del cuero y nos dicen, oye, pero Óscar, yo quiero que mi delantal pues lo pueda transferir o lo pueda heredar a mis nietos. Y uno dice, sí, es que es posible, porque al final a todos nos ha pasado que cuando vamos a hacer de repente la visita en la casa de los abuelitos, Correcto. y pues nos puede comentar la abuelita que mira, esto es un maletín o esto es una casaca del abuelo que tenía de cuero, y está ahí. Y está ahí, correcto. Eso es cierto, ¿no? O sea, de hecho, creo que el cuero es uno de los, digamos Materiales, que ¿no? materiales, ¿no? Que más duran en el tiempo, ¿no? Que Sí, se pueden perduran transferir. totalmente. De hecho, yo me acuerdo de las maletas de los abuelos, siempre, ¿no? Ajá. Un cuero ahí, una maleta de cuero que está Claro. intacta, ¿no? Que si Exacto. le haces mantenimiento queda como nueva, seguro. Totalmente, totalmente. Y ahora, algo interesante que nos ha pasado, por ejemplo, con Mr. Apron, es que siendo que tenemos 5 líneas a la fecha y en cada línea hay colores, los clientes, pues en su momento dicen, oye, yo elijo el de la línea flat en color negro. Correcto. Ok, listo. Y pasaron unos meses, bueno, en algunos casos nos ha pasado en días, te cuento como una experiencia bien particular, que el parrillero organiza la reunión, llegan los amigos, los primos, y se enamoran del delantal que él tiene puesto y le toca dar casi como un trofeo de guerra al final de la parrilla del asado, regalar ese delantal y buscar otro nuevo para comprarlo. Pero esto, ciertamente, es algo que nos hace, digamos, una reflexión, y es de que nosotros como amantes de las parrillas, siempre estamos en búsqueda de nuevas experiencias para nuestros comensales, pero también debemos de tener en cuenta de que nosotros como parrilleros podemos tener nuevas experiencias de uso a nivel de las líneas, y es por eso que desarrollamos ya a hoy 5 líneas con Mr. Apron,
Cada una, como les digo, difiere de características en cuanto a, digamos, especificaciones de calibres del cuero, tipos de cuero, diseños y todo eso. Pero lo que yo les quería contar en esa parte es de que uno puede tener un delantal para, digamos, tus días que estás de ánimo a hacer parrillas y estás solo en casa, pero igual necesitas tu protección, porque al final es como tener, comprarse un vehículo motorizado, una moto, ¿cierto? Cuando uno se compra una moto, la moto linda, hermosa, pero el conductor necesita una protección, su casco. Casco, obviamente. Yo siempre hago esa comparativa y le digo, cuando uno está en las parrillas, tiene una parrilla y necesita complementarlo con su protección y eso es encontrar un Mr. Apron. Eso es puntualmente lo que nosotros ofrecemos. Perfecto. Eso para mí totalmente válido porque a veces pasa, yo conozco mucha gente con la que trabajamos, conocemos a diario en el trabajo, que dejan de lado incluso la protección, ¿no? Eso es importante, señores. Yo conocí a un amigo que fue a uno de los talleres de nosotros y él nos comentaba, por ejemplo, que él un día en una borrachera, Ajá. haciendo parrillas con los amigos, tragos para aquí y Correcto. para allá, ¿no? Empezó a hacer la parrilla sin polo, Ajá. ¿no? Sin polo, haciendo la parrilla y él tenía una hernia en el Ajá. ombligo, ¿ya? Dice que al día siguiente cuando despertó, pues la hernia era enorme, ¿no? Wow. Y toda la parte del abdomen era roja. Claro. Entonces ahí él comprendió que la protección sí es importante, ¿no? Yo me acuerdo claramente de esa anécdota y eso es lo que hay que llevar al mensaje, ¿no? Hay que cuidarse, hay que protegerse. Nosotros que estamos frente a las brasas, efectivamente somos los que más sufrimos la parte del abdomen. Y yo te preguntaba el otro día, ¿no? ¿Qué es lo que más de repente nos puede afectar, ¿no? Los Sí, es intestinos, la exacto. misma piel también se Ajá. quema, se irrita, ¿no? Correcto, ¿no? Y al final, pues la linda experiencia de una parrilla puede, sin las medidas de protección del caso, traer una consecuencia en tu salud, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, digamos que esa ha sido la premisa en todo momento de Mr. Apron en su desarrollo, siempre escuchando al parrillero. Y es así como lo venimos haciendo a hoy. Tenemos la posibilidad de brindarle, digamos, a los clientes diferentes opciones para diferentes momentos de la parrilla, porque puede pasar de que si bien ese día uno como parrillero está en casa, quiere relajarse un poco, prende las brasas y se prepara, pues, un buen corte, pero de ahí quiere hacer una ceremonia más especial y necesita también presentarse de frente distinto. También tenemos un delantal para ese momento que es el que quieres tú, pues salir como, exacto, quieres Lucirte. salir de gala, como se dice de gala, y también tenemos un Mr. Apron para esos momentos, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué te parece si conocemos un poquito de las Genial. líneas que tenemos en Mr. Apron? A ver, Perfecto. vamos a presentar los mandiles que tenemos por acá. ¿Por dónde Perfecto. podemos Por aquí, arrancar? pero yo te quito A el ver. espacio aquí. A ver, Mr. Apron, como bien dijo Miguel Ángel, tiene cinco líneas. La que nosotros podemos apreciar aquí, estos tres primeros colores en color café, color negro y color miel, es de la línea flat. Vamos a abrir uno de estos delantales, a ver, este color café. Este delantal, siendo de la línea flat, que es la línea de entrada, tiene unas características bien interesantes y es de Ahora que, vamos a a ver si vamos, ponernos, a ver. exacto, vamos a ponernos ahí que adelantar. Entonces, este delantal tiene o sea, en su fabricación hemos usado un cuero que tiene un calibre aproximadamente de 0.8 milímetros. Es un delantal que es un cuero bastante en tratamiento, bien delgado, pero tiene mucho confort. Este diseño como tal le da la posibilidad de tener aquí el Para el trapo, trapo, ¿no? exacto, el trapo, y es una línea minimalista con la marca de Mr. Apron en una placa metálica grabada en láser, costuras de alta resistencia. Nosotros también ofrecemos garantías sobre nuestras costuras y sobre nuestros herrajes. Es un delantal que, siendo de la línea de entrada, es un delantal hermoso. Acá tiene, pues, el soporte de cuello y el ajuste es a través de un lazo. O Aquí lo sea, pueden ver. se amarra y listo. Esa es la línea flat. De hecho, es súper cómodo, ligerito, ¿no? Sí, Y ajá. algo que también es cierto, Oscar, hay que mencionar que los precios van a variar. Hay para Correcto. todos los precios, ¿no? Así es. Para todos los bolsillos, como Para decimos acá todos en los Perú. presupuestos, exactamente. Después de la línea flat, ascendemos aquí, como lo podemos ver, al delantal de la línea basic. Este delantal, que dicho sea de paso, es un color hermoso, es un color tabaco muy lindo, tiene ya
regulación o la posibilidad de regular en altura a través de una hebilla, ¿ok? Una hebilla para que pueda, pues, uno graduarlo en base al tamaño o altura. Tiene también en la cintura el sistema de ajuste mediante el formato de correa, ¿correcto? Entonces, tenemos hebilla en la cintura, hebilla en el cuello para graduar altura y ancho. Igual tiene el soporte para poder poner el trapo y ya un bolsillo con una mayor capacidad. Entonces, esta es la segunda línea de Mr. Apron que se llama Basic. Flat es la primera, Basic es la De hecho, segunda. ese mandil también está súper bonito. O sea, de hecho, no solamente en el video se va a ver, pero es muy confortable, ¿no? Puedes graduar Exacto. acá, ya tienes bolsillo, puedes graduar también la correa. Está súper lindo también. Correcto, correcto. Vamos a pasar a la línea Classic. Es un delantal en un cuero liso, muy lindo, con unas vetas naturales hermosísimas. Este delantal ya tiene un sistema de ajuste diferente. E incluso lo tenemos en color a hoy verde, que este es un verde militar. Y tenemos en este color que es un color tabaco pues espectacular, ¿no? Este delantal como tal ya tiene un sistema diferente a nivel de ajuste. Entonces, si bien los anteriores modelos hemos visto que tiene el sistema de colgarse en el cuello, este tiene un sistema de arnés, ¿no? Aquí lo vamos a ver para que Miguel se lo pueda poner. A ver, a ver. Ok. Este es ya con un sistema de arnés con mosquetones, y eso es un detalle súper importante. Los mosquetones que nosotros usamos son de una calidad superior, de excelente resistencia, y es también sobre lo que nosotros ofrecemos garantías. Aquí van a poder ver que este es un sistema cruzado, ¿no? Sistema de cruz y ajuste de cintura. Entonces, esto es un delantal de la línea Classic para poder poner el celular aquí y poder tener aquí el colgar el trapo y todo eso. De hecho, va evolucionando, se podría decir, entre comillas, El la diseño, calidad también así del es. cuero, ¿no? Se siente diferente, muy aparte que se ve espectacular, se ve lindo, confortable Sí, también, ¿no? totalmente, totalmente. ¿El Entonces, espesor es un poquito más grueso? sí, exacto. Los calibres van variando, pero la experiencia de uso siempre va primando, ¿no? Incluso este delantal, como les decía, tiene ya este tipo de, digamos, de ajuste que le da un poquito más de confort también al usuario, ¿cierto? Para aligerarlo. De por sí, nuestros delantales arrancan con la línea flat, que es la primera que ustedes vieron, desde prácticamente 250 gramos el delantal, o sea, es una plumita, Ligerito. súper ligero, y va escalando en gramaje, pero la experiencia igual de uso es excelente. Después de la línea Classic, A ver, nosotros lo que hacemos es, vamos a saltar a nuestra línea emblema de marca, nuestra línea emblema de marca. Incluso yo le contaba a Miguel Ángel que nuestros delantales, con mucho orgullo lo digo, ya son usados por 5 estrellas Michelin, que son, pues, ustedes saben que esto es un reconocimiento muy importante en el sector gastronómico. Entonces, ya ha trascendido el sector, no solamente de quien va a hacer algo amateur, de repente con muchas ganas y mucho empuje, sino incluso también ya es una marca que en este momento es de personajes reconocida, exactamente, importantes, ¿no? Y ¿no? nos vamos a ese delantal que es el delantal emblema, que es el delantal de la línea premium, ¿no? Como ustedes pueden ver, El más top. el más top de la marca. Esto es un delantal que ya elaboramos en un cuero súper, súper fino, que si bien tiene un calibre, digamos, de 1.4 a 1.8 milímetros, estamos hablando de que es un delantal de Otra lujo, cosa, de lujo, ¿eh? ¿no? Realmente espectacular. Con unos cerrajes, con un acabado, pues, realmente increíble, alucinante. Tiene el grabado incluso de marca en láser, como ustedes lo pueden ver ahí en el video. Un detallazo en realidad, señores, ¿eh? Para todas las personas que quieren sorprender de repente al parrillero de la casa, usted ceñito que está viendo este video, quieres sorprender a tu esposo con un detallazo, este mandil es, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Entonces, este delantal, que es de la línea premium,
realmente grafica claramente lo que la propuesta de valor que les trae Mr. Abram y que ahora la tenemos aquí en el Perú, y es de que ofrecerle una seguridad, pero con estilo, ¿no? Con estilo, con confort. No tenemos por qué sacrificar protección con un Oh, lindo. delantal súper acartonado. Este es un delantal que uno pues se agacha, Miren, flexiona, está miren, miren. sentado. Es más, podríamos terminar, Podríamos estar ¿no? conversando y estar Conversando. ahí charlando, Sí, miren. con esa comodidad. Miren. Esa es la propuesta que le traemos con Mr. Apron, ahora presente en el Perú, y listo, y expectantes para que todos puedan vivir la experiencia de usar un Mr. Apron. Bueno, Oscar, deja de felicitarte, la verdad. Están, los mandiles están de lujo, todos, desde el más básico incluso, que es el flat. Falta una línea que no está, que es la línea collage, Correcto, ¿no? Que así es. antes de hacer este video se vendieron los últimos, me encantó a la Sí, gente. sí, sí, sí. Pero bueno, felicitarte una vez más, Oscar, darte la bienvenida a tu país nuevamente. De parte de la familia Otorongos Grill también darte la bienvenida. Muchas gracias, Vamos Miguel. a hacer alianzas espectaculares. Este 2024 se vienen grandes cosas para todos los parrilleros, aficionados, emprendedores. No solamente aquí en Perú, sino también en Colombia. Otorongos Grill Exacto. visita Colombia este 2024. Vamos a estar en tres ciudades, Dios mediante, Bogotá, Medellín, Cali, llevando también nuestra propuesta para allá. Y de la Correcto. mano de Mr. Apron. Así Correcto. que muchos éxitos, hermano, a seguir Muchísimas gracias. rompiéndola. Vamos a penetrar el mercado con fuerza aquí en Perú. Correcto. De todas maneras, si estás en Lima, tienes que ir a la tienda a corroborar lo que estamos diciendo acá para que no digan que es mentira, que de repente no es así, que no sé qué. Tienes que venir a la tienda, de verdad, si estás en Lima. Y si estás en provincia, bueno, te mandaremos videos, fotos, testimonios de gente que lo usa. Realmente, estos mandiles son espectaculares. Oscar, no sé. Listo. No, Miguel Ángel, muchas gracias. Los invito a todos los amigos, seguidores de Otorongos Grill, a seguirse capacitando, a seguir muy pendiente en las redes de Miguel Ángel, visitar la tienda que está espectacular. Realmente hay muchos productos que les sirven pues, principalmente al sector parrillero. También vamos a llegar por acá con nuestros portacuchillos. Es más, todo el portafolio de Mr. April lo van a poder Se viene con encontrar fuerza, también Mr. en Otorongos Grill. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta entrevista. Gracias, Perú, por recibirnos. Y aquí para adelante, no se olviden de que al lado de una parrilla comprada en Otorongos Grill, tienen ustedes que estar con su delantal de En Mr. bien de lujo, tiene que estar acompañado con un April. buen productazo como estos delantales que son también de lujo. Así que ya saben, no se olviden Excelente. de seguirnos en las redes sociales, Mr. Apron, Otorongos Grill, en todas las plataformas para que puedan seguir viendo más contenido de valor. No olvides suscribirte también a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo semanalmente contenido de valor para ti que eres emprendedor, para ti que eres aficionado. Bueno, seguirlo en las redes sociales también, en Instagram te pueden Correcto, encontrar sí, como Mr. Apron Leather. Sí. y en Facebook también. Correcto, así es. Perfecto, así que ya saben, nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado estos hermosos delantales que sí o sí los tienes que tener en tu casa o en tu negocio. Nos vemos, chao, chao. Chao.